Hey, bienvenidos a un nuevo episodio de Legión Maníacos con Snyder y con la Maos. Gracias, se me había ido fuerte, ¿eh? Vale, chicos. Y de nada. quiero que vean una cosita bastante interesante, ¿vale? Nos alejamos, lo vemos en perspectiva, bien. Podemos ver que hay dos zonas en las cuales he muerto, que salen un montón de puntos de suelo directo hacia arriba. Esas zonas son en las que morí entre capítulo y capítulo, ni siquiera en el capítulo anterior. ¿Saben por qué? Porque grabamos un capítulo de para Snyder, en el medio del capítulo me borré todo, terminé el capítulo sin morir y en los 10 minutitos que pasó el capítulo morí, ahora te digo, una, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces. Toma ya. Así que, Snyder, aquí está la casa. Estuve construyendo la casa yo en el capítulo de Snyder. Me dejó entrar a su casa al fin. Al fin me dejó entrar. Y ahora estamos... él está haciendo los preparativos para Botania y yo en este capítulo espero encarecidamente poder meterme con el Thawncraft. Y hacer los preparativos para terminar de hacer la casa. En mi episodio no he mostrado... vale, eso no sé si es un jugador o es un bicho. Creo que es un bicho, así que no vamos a preguntar. Yo voy a bajar. Voy a mostrar... Esto fue lo que hicimos, que les dije que habíamos hecho salas. Que quedó medio bodegón. Esta parte, el agujerito de yo. Y fuimos haciendo las cosas con Snyder. ¿Qué pasa? Heather. Son salas que me dio un bocazo. Son salas totalmente simétricas a un lado y al otro y la casa es totalmente simétrica. Di que sí, Heather. Sí. La casa es totalmente simétrica. Así que sí. Heather lo que hizo aquí en el capítulo anterior fue poner 3 for all día a generar maná. Y aquí estamos haciendo preparativos para hacer el suelo de la casa, que igual tiene que hacer muchas más puré daisies, pero vamos a dejarlo, Snyder. Ya. Yeah. Vale. Vamos a dejar que Snyder. Yo ahorita comas tú tranquilo. Sí, sí. Yo ahora lo que voy a ponerme a hacer es los primeros preparativos para el Thawncraft, que ya saben cuáles. Va, la mayoría que ha visitado mi canal sabe cuáles son. Ahora mismo van a escuchar, chicos, cómo se abre la puerta de mi casa, porque eso sí, la puerta de mi casa es lo más maravilloso y enorme que hay. Di que sí, ahí escucha, ¿eh? ¿Se viene? Ahora escucharán cómo se cierra. Ah, mira, esta vez fue despacio. Un minutito, chicos, lo que van a escuchar ahora es parte de un conglomerado de situaciones que decantaron en esta. Fideos los dejé descongelando ahí arriba para ponerlo. Sí, dale, ya. Un besazo. Y ahí quedó la puerta. Bueno, ¿en qué estaba? En que ibas a hacer los preparativos para meterte tú con tu hermoso mod, el Thawncraft. Eso, que necesitamos, por lo tanto, cuero, libros, ¿tú tienes en algún cofre? No, pero debe haber cuero en la casa, pero no hay caña de azúcar, así que toca hacer las tres cosas. Plantar. Sí, espera, que en eso yo he sido medio inteligente y he conseguido en mis viajes un poquito de caña de azúcar, porque solo necesito... También. Bueno, sí, medio inteligente eres, pero... inteligente. Ese primer halago... ¡Ey, acá hay más florcita de Botania dentro de los cofres! Sí, tranquilo. Tengo cuero y tengo caña de azúcar que conseguí en mi episodio solitario. Vale, ok, yo también estoy haciéndolo exactamente ahora. Esto parece más una competencia que un juego de Minecraft, ¿sabes? Vale, ahí tengo 3, tengo para hacer lo que quiero hacer. Necesito madera. De ser posible si me abre el cofre. Ahí está, muy bien. Cierto que transformé del susto. Chicos, le salvé a Nether las cosas entre capítulo y capítulo, por eso tenía un stack y medio de madera encima y lo transformé todo en cofres, de susto que me pegué. Madre mía. Pero... con razón tengo 8 cofres. Joder. Para que entiendan sí que... la situación sí que se da. Tengo una puré Daisy también encima. ¿Qué estoy haciendo? Bueno. Ahora te la doy.
Vale, hacemos así. Vale. Toma que te doy la pura Daisy. Toma. Toma. No está. Y me da una librería que ya crafteé, ¿sabes? No, pero dame a mí un libro de esos del Tomcraft. Ah, vale. Ponemos esto aquí y ahora necesitamos hacer una varita. Para lo cual necesitamos 5 stacks de hierro. Y... Bueno, No, ey, te me vas calmando. necesito 2 lingotes de hierro. Que están aquí adentro. Ahora me dice, bueno, te vas calmando. Uno, dos. ¿Tú también quieres varita? ¿No era pepitas que Sí, tocaba hacer? pepitas, pero las pepitas de dónde salen, Snyder. A ver, Pues sí, yo ojo, sé, cariño. tranquilo. Cosita divina. Mina. ¿Y cómo era que se hacían las cosas estas reforzadas? Las reforzadas todavía no toca porque tenemos que necesitamos Para hacer la mina. varita. Ya estoy haciendo caps. Así que tranquilo. Tira. Una, dos. Listo. Tenemos dos caps. Y ahora, una para ti. Ahí estamos. Sale la varita. Muy bien. Eso. La casa de servidor. Uno y dos. Listo. Hola. Me quedan flotando uno encima del otro. Qué interesante. Que sepas que te he tirado una varita y el apetepórico Sí. al lado. Vale, y dentro de este libro, como pueden ver, como ya lo he mostrado miles de veces creo que en el canal, tenemos básicamente todo lo del Thawncraft. Snyder consiguió un libro del Curto Carmesí, que ahora sí puedes leer tú lo que dice, que te lo dejo a ti porque eres el que lo consiguió. Snyder. Creo que acá está. Sí, acá está. Le das clic derecho y en la primera página dice abajo en el libro negro que tú conseguiste el culto carmesí. Yo de paso voy, sigo haciendo las cosas para el momento. ¿Qué es el libro del Tomcraft? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Mi libro? Ah, acá está. Tengo uno acá. ¿Carmesín? ¿Dónde está? En la primera hoja hay un libro negro que dice el culto carmesí. Ah, acá está el culto carmesí. Gran parte de este libro está escrito con la delgada e inteligible, Tangible, inteligible, intangible, inteligible. inteligible caligrafía, pero lo que se entiende que te ofrece algunas raras ideas de los objetivos del culto carmesí. Vale, básicamente eso. Y para los que no lo sepan, nos vuelven medio locos a los que lo leemos. Listo, listo, Snyder. Para, Están envueltos. tranquilo, tranquilo, tranquilo que te laguea. Tranquilo que te laguea. Es un amor. Vale. Y hasta ahí llegamos con la primera parte del Thawncraft. Ahora lo que necesitamos son herramientas de escritura que se hacen con cristal. Espero que haya arena en la parte de abajo. Snyder, una de dos, o lo ha echado. No, acá está. Acá estoy. Tranquilo. Esto es arena. ¿Arena hay en alguna Es parte que de la tengo casa? donde. Sí, yo había cogido hartísima. Bueno. Me encanta el servidor, ¿eh? Lo amo. Ah, Por. aquí hay arena, Snyder. Voy a poner a cocinar. Toma, acá hay 11 también. No, pero no me tires más que necesito cristal. Vale, y Cocina. hay que poner a cocinar arena para hacer los cristales de la casa. Si no estoy mal, por acá había un nodo. Bueno, no sé si tú lo habrás dañado. Yo no toqué nodos, ¿eh? Igual aquí a mí no me pueden decir que ando dañando nodos por la vida, ¿sabes? Amor. Cosita linda. Ah, aquí está. Ve cambiando la piedra de la pul de la pure lily lagazo. Uy. De la pure lily si ves qué tal. Supuestamente tiene aire, perdite o tierra, pero lo tiene en cero, supuestamente. Pero estoy chupando. ¿Sal? ¡Ey! ¿Hay sal aquí? ¿Qué Sí, leche? en el mar ¿Para hay bloques de sal y todo eso. Para qué se... Bueno, después lo veré. Ah, pusieron... ¿Metieron el Masterchef? No. ¡Lagazo! ¡Qué felicidad! El bloque este es del mecanish. Del Mechanics. Aquí hay arcilla, vale. Esto es lo que está buscando. Vale. Tú me habías dado una margarita, sí, una margarita Sí, pura. una margarita pura. La tienes que cambiar por piedra. Necesitamos una sala de horno grande. Sí.
Yo creo que esas mini habitaciones van a ser nuestras salas de cofres. Una me la agencié para las cosas básicas del Towncraft, ¿sabes? Está bien, entonces agencia te la falta un cra. Ahí estamos. Vale, este es mi Y Nether, sabe lo que se trata. puse el bloque mal, me cago ¿Qué bloque? Ah, cierto que tú vas con. Yo voy con medio lag, tú vas con el lag entero. Espera que voy a quitar esto, que no lo necesito. A la U, no, a la O. Vale, ahí está. Un poquito menos de lag nunca está de más. Ahí, y saco bueno. viales. Ahí está. Y ahora necesito que aparezcan las cosas que están adentro de los cofres, por favor. Gracias. Botania, 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 botania. Pluma. Tenía que hacer algo de acá, pero ahora se me olvidó. ¿De qué? Quería buscar unas semillitas de césped, creo, si no estoy mal. ¿Tú no sabes cómo podemos conseguir piedra luminosa? Yendo al Nether o... Bueno, pero el Nether por ahora. Mira, ¿quieres ir al Nether? O ningún lado más, creo. Sí, vamos a hacer una pequeña inspección al Nether a ver qué se cuenta. Porque igual, ¿este qué episodio es? ¿Y para qué necesitas la piedra luminosa, por casualidad? Tú la necesitas. ¿Yo? ¿Para qué? Para las cosas de. ¿Cómo se dice? Para las cosas del botánico. Para hacer que las flores esas que crafteaste no desaparezcan. Ah, sí, Después de. cierto, las flotantes. Eso, exacto. Muy bien, Nether. Te felicito. Voy a hacer Cuando. hornos y voy a coger la otra sala que estaba vacía para hornos. Vale. Que hay una cama, Mientras ¿no? sé Mientras que tanto, en el esta es salón de la la tuya. injusticia. Esta es tu sala, entonces donde yo tengo la cava, voy a poner los hornos. Vale, y ya tenemos la mesita de investigación. Ahí estamos. Ahora voy a separar, después me haré un cultivo de caña de azúcar bastante bonito y voy a dejar todas mis cosas dentro de este cofre. ¿Sabes qué podríamos hacer? Ponerlas alrededor de la casa. Tú ve buscando pedernal y obsidiana, que sé que tú debes de tener. Porque te conozco, No tengo. campanita, ¿qué cosa? No tengo. Oxígeno, no tengo. Ah, ¿no tienes obsidiana? Bueno, es cuestión de. Ah, cierto. Vi un diamante por ahí desperdigado. ¿Dónde está el resto? No te Nether, vayas a ver mi episodio. ¿tienes algo que contarme? Ah, aquí falta piedras, Nether, ¿eh? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, que me agarra algo. Vale. Eso sí, lo que voy a ¿Piedra dónde? hacer. Uy, las investigaciones las voy a hacer fuera de los episodios, ¿vale? Porque a la gente se va a querer matar cuando empiece con las investigaciones. Ahí está. Y no voy a volver a repasar en esta serie lo que hice miles de veces en las anteriores. Lo siento, chicos. Sí. ¿En qué Tampoco andas? es para que se aburran, chicos, viendo lo mismo. Estoy recolectando todo el carbón que tengamos en los cofres para ponerlos en los hornos y así poner yo a cocinar mucha roca y tener piedra y hacer el piso de la casa. Yo estoy haciendo un poco de mana cristal. ¡No! ¡Me hijo de puta! Encantó el me cago lagueado. Ay, Dios mío. Una nueva forma de cagarse. La gente que escuchó eso, te juro en Nether que no entendió absolutamente nada de lo que pasó. Vale. Ahí estamos, ahí están los cristalitos que me gustan a mí. ¿Nether? ¿Esa explosión? ¿Qué explosión? Escucho una explosión. No, no, no le prestes atención a esas cosas que no son cosas lindas. Sí. Explosiones y no hay ninguna explosión, Nether.
Vale. Uy. Tuve un pequeño accidente. Lo que recomendaría yo, Schneider, es fijarnos cómo se hacen las columnas, porque habían unas columnas muy bonitas de un mod que tengo ganas de hacer. Yo estoy grabando yo, ¿no? Okay. Estoy grabando yo. Pues pregúntale a tu máquina. Amo, sí, por los lagazos. Architecture. Habían unas cosas del mod este. Achiche. Achiche. A ver, 51 filetes cocinando, no hice que se me desaparezcan. Amados. ¿Eh? Yo pensaba que te había perdido. No, no, me quedo callado porque estoy buscando lo que te dije. Ah, cierto, la puerta esa. ¿Hay redstone? Agarramos redstone, ¿no? Sí. Listo, entonces ya sé qué voy a hacer. Nada. Necesitamos proteger. Barra. Esto está baneado. Estaría genial que te aparezca qué ítems están baneados antes de que antes de que te los pongas a craftear, ¿sabes? Bueno, yo me voy a arriesgar. Escuché, yo me voy a arriesgar un golpe. Igual te estás arriesgando demasiado. Yo te comento ¿Qué sí? que hay muerta. ¿Qué es Nether? ¿Es Nether? ¡Hola! ¿Es Nether? Dios mío. Que tiene una Chicos, si se preguntan, no, nariz que te están iguales que yo. peca. ¿Vale? No, no, no es cuestión de preguntar. Internet, digo. Sí. Joder. Estoy buscando. se metió un chico y saliste tú. Qué perfecta sincronía. Vale, estoy buscando el cartógrafo. Que no lo encuentro. Embotellador de expediente de objetos. Turbo aspiradora. Esto para un futuro hay que tenerlo en cuenta, Snyder. Esto es lo que estoy buscando yo. Esto se hace con redstone, lapislázuli y polvo. Ah, no, necesitamos polvo de piedra luminosa, Snyder. Voy a hacerme un cofre. Un diamante, un cofre. Bueno. Igual nos vamos un ratito a la mina, me cuentan, Snyder, ¿no? Vale. Aunque esto. No, si a mí me fuera al internet bien, iríamos a todos lados, pero Iríamos hasta Cuesca y de vuelta, ¿viste? Tú y yo, solito los dos. Tirito, totito, tito, ti. Voy a llevar esto. Me gustaría. Acá habían menas de oro, ¿eh? Esto lo pongo aquí. no, el oro por ahora no lo necesito. Lo vas a necesitar. Necesitamos hierro. Porque voy a hacer trampas para osos. ¿Nether? ¿Cuánto que se lastimó la mano? Vale, ponemos esto aquí y esto aquí. Y creo que si pongo esto en No. el medio. ¿Qué? ¿Nether? ¿No? Dos. Y 3, con 3 me basta. Gasté un poquito de hierro, Snyder. Si te jode mucho, dímelo, sin lag. No, no te molesta, Da igual, yo quiero Minecraft. ¿viste? Hay una especie de hada adentro de la casa. Ahora vamos a poner esto quizás por aquí, que es por donde más se generan enemigos.
Y voy a hacer unos minicultivos. Nether, me pareció haberte visto en un momento, pero deja, el lag me respondió. Se está generando maná, espera que me voy a fijar. Mira la mod, deja de gastarme el puto maná. Es que me estoy fijando si está... Sí, no. Si no es de día... ¿Es de día? Vamos que si es de día, yo estoy viendo las cosas claritas. Tengo que hacer las otras flores. Tengo que dormir. Más que hacer las otras flores. Vale, voy a hacer una zona de cultivos en el enfrente de la ventana. Sí, la mouse, sí, hazla. No hay ningún problema. Porque si es... Por... Entra mi puto muñeco de los cojones al puto servidor que ya me tiene hasta la polla. Hala, y hay mucho camino. Eso fue la boca, chicos, ¿eh? Hala, para los asustadizos. Es que con el lag da más gracia de la que tendría que dar. Bueno, por lo menos me entretengo, macho. Ay, vale. Dios mío. A la que yo te estaba escuchando, seguía riéndote y de repente salta entre las risas, ¿eh? No paraste de reírte en ningún momento, se escucha Dios mío. Ay, amo tu internet, Snyder, ¿eh? Mira, ojalá y corten ese puto intermediario si tienes tal huevo. Ahora se escucha pi. Señor, su internet ha sido cortado. Y ahora llama y dice, ¿por qué cortaron mi internet? Porque te teníamos hasta los huevos, ¿eh, hijo de puta? A ver. Esto ya es como la séptima vez que entro al show. Sí, sí. Si quieren confesiones, chicos, ahí las tienen, by Snyder. Ah, podrías cambiarte el nombre, que es cierto que se lo dije a mis suscriptores y que te iba a decir de cambiarte el nombre. A by Snyder, así no parecías un pinche pedazo de marca de cerveza. Hay gente, sé que se la reconoce por los logros que ha hecho en un maldito juego. A Snyder se lo reconoce porque peta el chat de Minecraft con ha salido entrado, ha salido entrado, ha salido entrado. Ya me dan ganas de entrar al servidor. Y a mí tampoco, pero bueno. Ahí estamos. Es lo que tenemos, Snyder, y tenemos que dar gracias por ello. Vale. Ahí estamos, vamos para atrás. P3. Que no es por. Que no es lo mismo que decir por atrás, chicos. Vale. Quédate tranquilo, Snyder, que es el servidor, ¿eh? Que anda bastante malito. Vaya que si sí anda malito. Vale. Qué interesante. Chicos, recuerden este como el día en que Nether partió otro computador. Otro, otro computador por la mitad. Se viene. Hola, que se le cayó algo. Snyder ha entrado. Mira, ese golpe funciona de algo. Cállate la boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Por fin! ¡Vamos! Bueno. ¡Ah! Chicos, que no entró Minecraft. Su equipo favorito de fútbol le metió un gol. Está cagado, vamos.
Ala, pero lo dijiste con una voz de contento que quedará en los No, no tengo. Me cago en todo. que quedará en los anales de la historia. Historia estará recontenta. Vale, vale. Vamos. ¿Qué? No. Tú no viste lo que estaba haciendo, ¿no? Yo no estoy allá. Yo ya No no estoy estoy allá. en la Vamos a celdosa. presuponer, chicos, que está diciendo algo en él. Joder, Neven. Vamos a presuponer que dijiste algo increíblemente interesante. Yo en un momento voy a llamar al Club de Francia para decirle que has descubierto un nuevo un, la cura contra el Alzheimer, ¿sabes? Bueno. Y chicos, me parece que vamos a dejar el episodio viendo cómo dejo estos cultivos. En el siguiente episodio lo verán todo esto terminado. Nos hemos entretenido bastante con el internet de Snyder, así que hay que darle las gracias a No te quedó Snyder. como el episodio muy cortico, cabrón. ¿Quedó corto? Por eso no tengo ni idea de cuándo empecé. Quedó más largo mi episodio que el tuyo. Ah, bueno, entonces nada de lo tuyo tiene que quedar más largo que lo mío. Si las cosas son así desde que nos conocimos, tienen que ser así hasta que terminen. Y eso que no jugamos Minecraft. Vale, y el tema. Bueno. Bueno. Nada, me pondré a arar un ratito. ¿A qué? Arar. Me gustaría saber dónde terminaste, ¿sabes? Yo en el Nether. ¿Cómo? Yo en el Nether. Lagazo, Ah, sí, hay un lagazo. warp en Nether, en Nether. Hola, 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 lagazo, lagazo. Cabrón, me hubieses dicho que me olvidaba yo. ¿De qué? De que había un warp Nether. El otro estaba esperando a que hiciéramos el portal. Y sí, cabrón, sí. Madre mía. No me enteraba. Vete a la casa y fíjate si puedes cultivar algo, Nether. ¿Qué Pues tengo mira, la por...? verdad tengo dos stacks de polvito de este De de polvo piedra flu. luminosa. ¡Hala! ¡Qué lindo que quedó esto! ¿Y esto qué es? Adventure of Ascension. Fire Rune Pots. ¿Y esto se puede picar? Se puede No se picar. puede picar. Vale, Runa. claro, es el pack de texturas, no son bloques nuevos. No se ¡Ostras! puede picar. No se ¡Ah! puede Ya me picar. acordé por qué no me gustaba este. ¿Por qué? ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Qué leches? Bueno, no ¿Dónde vuelvo a ver a ese estás? micho en mi vida, en el Nether. Madre mía, ¿quién te dijo que vinieras al Nether con esa protección tan cacorra? Que vinieras al Nether con esa protección cacorra. Oh, hola, Snyder, ¿todo bien? Sí, a mí me... vale, vamos a alejarnos de Acá no se aquí. puede picar. ¡Ay, Dracos! Los Reclamados. hermanitos menores de Draco, mira. ¿Eh? ¿Qué le pasó a este Bueno, jugador? que me pegó. El bicho llamante. Ahí están los Dracos chiquititos. Joder. Hay un problema. No más. Está todo el Nether prendido fuego. Los bichos estos son buenos, ¿no? Sí. Hay unos bichos rojos con seis ojos, melena, dos patas y seis patas traseras que son buenos, ¿vale? ¿En Nether? Bueno. Otra vez me he quedado solo, hablando solo. Ni estoy tan ancho que me... Igual no fue la mejor... ¡Ah! Bueno, igual no fue la mejor idea de venir al Nether, ¿sabes? La mouse es el de los gritos varoniles, macho. Ah, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Ya vi lo que estoy buscando. En Nether vas a poder continuar con mi botaña, tranquilo. No pasa nada. Vale. Vamos esto.
Voy a llevar un poco de arena de almas también. ¿Vale, Snyder? Sí, muy bien. Lo que me gusta. Lambaos. A mí también me gusta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿Me escuchas? Sí, entonces, no, ¿por qué dices que sí y no hablas por ti solo? No vengas a Nether, es demasiado peligroso. Bueno, Nether, la mano. Ah, bueno. No le pegues al bicho con melena roja. Vale. ¿Sí? Yo me vuelvo a la casa. Yo también te quiero. ¿Qué te iba a decir? Vale. ¿Tú mucho, buscando? Mucho tiempo estar en Nether. Sí, sí. Vale. Yo de ti me volvería, no te quiero ver como, como pillar ahí no, y perder tus que cosas. Yo vine por una razón y es prepararte tu mod. No. Que se apague. Apágate, agua. En el Nether no, claro, yo entendí. Voy a morir. Ah, bueno, gracias. ¿Snyder? Dime. ¿Y tú tan callado, hijo de puta? No, ¿qué? Yo te estoy acá escuchando ahí cómo vas a morir. Yo acá contento. Que me he quedado a tres corazones en el momento. Ah, qué bonito. Yo estoy acá recogiendo mi piedra. Fíjate tus riñones que por ahí tienes también. Ahí está. Estoy en el lugar donde supuestamente no me puede pegar ningún bicho. Igual sí, sí. Hablé demasiado pronto, ¿sabes? Pero me cago en todo. Puso cristales, ventanales de mana cristal. Sí. Es que cuando tengas una producción estable de maná es lo que menos va a costar. Mira, cabrón. Y tú que te aprovechas de mi pinche maná, cabrón. No me aprovecho, te dije. Ventanitas de maná cristal. Sí, sí. ¿Y de dónde iba a sacar maná? Del vecino. Otra vez el vecino en Eder. El tipo no debe quedar ni nada. No, ya no nos quiere. Ala, que yo cuando chicos, yo cuando Snyder no me invitó a la casa, no ¿cómo se dice? No había puesto que la casa era mía y de él, que yo me fui antes del servidor y no pudo ponerlo. Estuve comiendo del vecino. Sí, sí. Se notó a leguas. A leguas. No he muerto porque he estado como 3 horas dando vueltas hasta que Nether se volviese a conectar comiendo del vecino. Yo estaba ahí al ladito de las plantaciones, sentado. Es más, lo he visto pasar un par de veces el tipo y ya me hice como carne de uña, que ni atención me prestó. Madre mía. Es que vecino tan mala gente. Hay que quemarle la casa. No, si me estaba comiendo sus cultivos en él. Que no me viese, estaba bien que cabrón. No me viese. Vale, estoy llegando en Nether. ¿Te puedes creer que todavía no me hice set home en la casa? ¿Y cómo te vas a volver? Porque la tengo en la casa negra. Ah. Ahora, el siguiente paso de botaña, tienes que hacerte las flores que chupan carbón. ¡Oh! ¿No hay mucha gente en la casa, Snyder? Los rojos son amigables. Ah, vale. Ay, te pegué. Sí, demasiado amigables. Silvercoin nos da ametis input. Nosotros teníamos... Este no es. Hola. Ah, ya entendí cómo funcionan estos tipos. Enjaul, ponle un nombre, ¿tenés etiquetas? Hay que enjaular a uno. Enjaulalo. Yo sigo acá trabajando. Porque lo único que hace el señor Snyder es trabajar acá, en la casa. Ahí estamos, yo pongo esto. Creo que acabo de poner esta flor. Sí, esta flor la puse mal. Fuck. A ver, convirtió esta piedra. Bueno, la vamos. Cuando te digo tapear al personaje, pon los bloques bien, cabrón. ¿Dónde querías que lo tapé? Vale. Y ahora, toma, Snyder. Esto es para ti. Haz las saltitas a las flores. Haz las permanentes. Toma. Entiendo.
¿Qué permanente? ¿De qué me hablas? Alas La mouse. flotantes. ¿Qué? Tengo de esos stacks. ¿Polvo y piedra luminosa? Sí. ¡Hijo de perra! Es para matarlo, ¿eh? Es para matarlo. Es para... Es para... Ay, Dios mío, la mouse. Pero tranquilo, no, me sirvió de harto, gracias. Que te forzaste, hijo mío. Estuviste grabando. Te estaba dando más lag. En Eder, que estamos grabando, aún no he Sí, yo parado. sé, pero es que grabando a uno le da más lag. Cuando uno está grabando no le da tanto lag. ¿Te gustan Pues estos bloques, Eder? ah, ya voy. Esa olleta, fantástica. Estos o... What the fuck, la mouse. ¿Qué te ¿Dónde vas pasa, a amigo? poner eso? No, espera, espera, espera que de estos se sacaban los bloques chulos. ¿Te acordás con los que hicimos las paredes azules de la otra vez? Ah, la de tu puticlub. Sí, las de mi puticlub. Así que nada, chicos, cocinándose la piedra del puticlub, vamos a terminar con esta serie, con este capítulo. Así que nada, chicos, espero les haya gustado mucho el capítulo. Ah, conseguí arena de almas. Dejen un buen like y nos vemos en el siguiente capítulo para mucho más de la serie en que Snyder va a pillar miles de veces y la mouse lo va a ver. Espero que les haya gustado mucho. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao, chao. Para mí quedó el episodio muy corto. No, y es que sigo grabando. Chao.